No, no, mira, la primera noticia que tengo aquí, súper linda, es que, bueno, esta semana ustedes todos lo vieron, Trump amenazó a, pues, de hacer una intervención militar en Venezuela. Ojalá, y no sea como Oscar Pérez, que sí, que no, que caiga el chaparrón, ojalá. Vamos a ver el video, vamos a ver el video que todos ustedes vieron, pero vamos a repetirlo. Pon el video para ver a Trump diciendo la cosita que dijo. Pónmelo, con volumen. We have many options for Venezuela. Volumen. And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, you know, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away. And the people are suffering. And they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Say? Y por supuesto, el hijo de la inteligencia suprema no se podía quedar atrás y dijo, a que me luzco voy, a que me luzco. Dame la oportunidad de hablar que me voy a lucir. Vamos a ver un poco los pasos de él hacia el éxito hasta llegar hasta nuestros días. Vamos a ver sus pasos del éxito. ¿Qué cosa nos ha dicho que nos ha dejado en el corazón prendado siempre en mucha sabiduría? Vamos a ver a Nicolásito. Lo que venimos de la calle, pues el chisme es el principal enemigo, que coaccionaría, que no lo ha hecho y no lo logrará jamás, pero podría coaccionar nuestra unidad, que es férrea e impenetrable impenetrable la unidad nuestra. Han quemado gente viva, ha fallecido gente viva. Los hago un llamado el día de hoy, Internacional de la Juventud, a que nos acompañen en esta lucha que es también por ustedes. Porque si se diera el supuesto negado de mancillar el suelo patrio, los fusiles llegarían a Nueva York, señor Trump. Llegaríamos y tomaríamos la Casa Blanca. Esa inteligencia no se puede quedar así, continuará. ¿Ese hubiese rapado el examen que acabo de presentar yo? ¿Dónde está la Casa Blanca? ¿Nueva York? ¿Entre la quinta y la sexta? ¿No es la casa de Carolina Herrera? ¿Que es la Casa Blanca? Increíble. Y por supuesto, sacamos esta foto de algunos medios digitales que la publican sobre la preparación del ejército venezolano para recibir al comando de Trump si llega a invadir. Vamos a ver estas fotos, miren. Esto ha hecho todo el tiempo flexiones. Esto tiene unas flexiones. Se comió a dos de esos que está enfrente. El único gordo del ejército es el señor. La próxima foto, por favor. Mira, esto es juventud, destreza y astucia. Mira, esto, no, cuidado con esta vaina. Y la última, hay que prepararse porque primero muerta que sencilla, vámonos. Por si llega un gringo y me enamoro. O sea, uno nunca sabe, ¿verdad? Dice ella. Vinilo versus. You'll never know until you try. Till you try. I came along from a broken city, so I know one when I see one. I came along from a broken city, yes I know one when I see one. I can tell, I can tell, I can tell, I can tell, I can tell. Ooh, I can tell, I can tell, I can tell, I can. Up ahead.
city. You would know one when you saw one. If you came along from a broken city, you would recognize. I can tell. Ooh. I can tell. Ooh. I can tell. Fires up ahead, burn you down, Esa canción es de nuestro cuarto y más reciente álbum. Ahora vamos al primer álbum y una de nuestras primeras canciones. Y con esta nos vamos. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación al maestro George Harris. Este sábado vamos a estar aquí compartiendo escenario con los increíbles Amigos Invisibles. Es la primera vez que vamos a compartir escenario con ellos, así que no se lo pierdan, va a estar bueno. Y si quieren seguir rumbeando, más tarde esta noche, Chulius, el cantante de Los Amigos Invisibles, va a estar haciendo un DJ set pendiente por ahí. Ahorita lo va a estar anunciando, están allá atrás. Nos vamos. Muchas gracias. Esta canción se llama Dos Secretos y suena así. Sin tinta fue lo que utilicé cuando te escribí una carta que obviamente nunca envié. Tantas cosas que no dije, los secretos que guardé. Uno es que yo sí te quiero y otro es que no puedo ir. No quiero despertar en 5 años, verme encerrado en ti. Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así. Pero es que la monogamia yo nunca la comprendí. Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así. Sin tinta fue lo que utilicé cuando te escribí una carta que obviamente nunca envié. Tantas cosas que no dije, dos secretos que guardé. Uno es que yo sí te quiero y otro es que no puedo. Y no quiero despertar. Quiero despertar en 5 años, verme encerrado en ti. Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así. Pero es que la monogamia yo nunca la comprendí. Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por escuchar.